Después procedemos a pegar con pegamento blanco para que quede bien macizo, lo que son como una forma de cinturones que van en las orillas, unas franjas de cartón. Y ahora vemos ya cómo quedó en sí la forma del diente y bien macizo. Posteriormente se cosió con hilo blanco para ocultar el hilo y se dieron unas puntadas por dentro para así ocultar la costura y que quede bien la forma del diente con nuestra tela y muy muy pegado al cartón. Oh!